Hola amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Recuerden que este es un escenario donde difundimos, emitimos y manifestamos pues todas las experiencias que tenemos con respecto al tema de Microsoft Access, en todas sus versiones, 2007 en adelante, ¿sí? Y en cuanto a la parte de programación en Visual Basic, lo mismo. Y estamos aquí listos y prestantes para poderles ayudar a ustedes en sus labores en cuanto a la parte del control de administración de cualquier actividad económica. Bueno, nos tomó el tema en el caso del proyecto veterinario y hasta el momento, hasta aquí donde vamos, espero que de verdad estén ustedes contentos con lo que InfoYayate está entregando a través de sus servidores. Bien, entonces vamos a darle lugar al desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es Web Project número 057. Este corresponde al módulo Personas, Fase, Consultas y estamos en la entrega número 11. Estamos con este ya prácticamente terminando la parte de la consulta de los clientes que ha sido bastante diversificante y ha sido bastante interesante lo que se ha podido hasta aquí entregar a cada uno de ustedes. Espero que ustedes, en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren ubicados, le puedan dar mucho aprovechamiento a este conocimiento, a la difusión de esta experiencia que estamos aquí marcando. Es nuestra misión poder llegar a ustedes, poder llegar a su hogar, poder llegar al rincón del crecimiento de su conocimiento y ser parte vital de lo que podamos hacer en el proceso de su crecer en su ser. Bien, entonces vamos a empezar con ese tema interesante que es hablar de la consulta de la fecha de alta y la fecha de vinculación que tiene que ver con los clientes. Bueno, yo he aprovechado aquí ya construir unas cositas, pero tampoco me he extendido mucho, ¿no es cierto? Pero en materia de diseño y colores y todo eso, pues sí lo he hecho porque eso a veces se gasta mucho tiempo en un video haciendo todo eso cuando ya eso ya usted lo sabe manejar muy súper bien. Entonces aquí yo le gano un poquito a esa parte. Bien, entonces vamos a entrar aquí en el Web Project y contarles que en el Web Project, entonces en materia de la consulta de los clientes, que vamos a escribir acá CS Persona CL, tenemos en este momento estipuladas 8 consultas. Tenemos la consulta 1, 2, 3, la 3A, la 4, la 5 y empezamos con la 6 y la 7. La 6 y la 7 tiene que ver con las fechas, fecha de alta y fecha de vinculación. La CS Persona CL 6 es la de la fecha alta. Vamos a establecer un rango, fecha inicial, fecha final, para hablar de presentar información por rango. No importa si es de un día, de una semana, de un mes, de un año. Bueno, lo importante es que nos pueda arrojar información con respecto al rango que le estemos en ese instante marcando. Por otra parte, está el CS Persona CL7, que tiene que ver con la fecha de vinculación. Bueno, entonces, estas consultas no están aún parametrizadas, pero ya están estipuladas. Vamos a mirar rápidamente entonces por el CS Persona CL6. Vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos el diseño de nuestra consulta que tiene que ver con la fecha de alta. Entonces, ¿qué tenemos que tener a la vista? El ID del cliente, el nombre del cliente, la fecha de alta, el celular y la dirección. Nada más. Y estar parametrizada en la fecha de alta. En este caso, fecha registro. Bueno, entonces, como no la tiene, la vamos a marcar. Para esto, entonces en el criterio, en la columna FECREC, vamos a estipular esa información. Entonces le decimos así, mayor igual al 091 formularios, símbolo, exclamación, y escribimos así, FMCS Persona CL
en este caso es el 1. Entonces le damos acá un clic, doble clic. Ahí le decimos símbolo de exclamación y vamos a ubicar a fecha inicio. Fecha inicio. Ahí está. Espacio. Tenemos el término I, que es un operador lógico, que representa como el rango entre una fecha y otra. Entonces le decimos I. Ahora le decimos I menor igual, I menor igual. Entonces otra vez al 091F para formularios, doble clic, símbolo de exclamación, FMCS persona CL1. Ahí está, doble clic. Ay, perdón aquí. Perfecto, ahí estamos en S. Entonces acá decimos símbolo de exclamación y vamos con fecha final. Bueno, toda esta información es igualita para el caso de la fecha de vinculación. Igualita. Entonces, como es igual, pues simplemente le decimos la tecla Shift, la tecla Inicio, se selecciona todo eso, copiamos eso y lo tenemos presente para pegarlo en la columna de fecha de vinculación. Mucha atención. Aquí hacemos un clic derecho, guardamos clic derecho, cerramos y nos vamos a CS persona CL7, que pues es simular. La única cosa que cambió es que no dice fecha REC, sino dice fecha de vinculación comercial. Ahí se puede apreciar. ID cliente, nombre cliente, fecha de vinculación, CPER, que es el móvil, y la dirección. Entonces, en donde dice fecha vínculo comercial, ahí paramos en el criterio y simplemente pegamos la información, que es igualita. Grabamos esto y cerramos aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a remitirnos a FMCS Persona CL1. Entonces, acá los formularios abrimos, ahí está. Tomamos FMCS Persona CL1, clic derecho, vista diseño, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, cuando estamos acá, mucha atención, acá vamos a tomar en este caso el objeto de la lista 5, nos vamos a eventos, y acá en el procedimiento de eventos nosotros ya teníamos una información muy similar que habíamos trabajado en el FMCS Persona ETH1. Entonces esto es muy parecido acá en el CL1. ¿Cómo es parecido? Pues que simplemente la fecha alta va a enfocar a fecha INI y que la fecha del vínculo va a enfocar a fecha INI. Bueno, entonces por ese lado pues ya está cuadrado. Ahora, en cuanto a la parte de aquí, cancelar, en cuanto a la parte de la fecha final, ahí, entonces ahí se establece un select case. Vamos a mirar. Entonces, en el evento ahí dice que después de actualizar debe suceder lo siguiente. Mucha atención a lo que va a pasar acá. Bueno, ahí está. Aquí está. Entonces, la fecha fin dice, me lista 5 punto value, dice, cuando la fecha alta se active, entonces, inmediatamente se carga el fecha fin. Entonces, ¿qué formulario debe de mandar? Acá dice FMCS persona ETH5, entonces acá simplemente estos términos que están acá, ETH5, se van a cambiar por CL y el número 6. 6 porque es el de la fecha alta. Y el otro, acá, quitamos 6HTE y ponemos el CL7. Y listo, ya quedó cuadrado. Entonces, cuando carguemos fecha alta, pues traerá esa consulta, y cuando traigamos la fecha del vínculo, traerá la consulta del 7. Y listo. Bueno, punto aparte ahí, guardamos acá. Esta parte ya quedó conectada. Ahora, lo otro importante que tiene que pasar es que los formularios, el FMCS Persona CL6, aquí, perdón, clic derecho, vista diseño. Este formulario, mire cómo va a venir, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben cómo se construye el formulario de varios elementos. Entonces, ustedes tienen que situar a CS, persona CL6 y remitirse a crear y después decirle más formularios, varios elementos.
van, se construye, van y lo modifican en su formato y debe quedar tal cual como lo están observando acá. Póngale ahí el ojo, debe quedar como está acá. Formatean todo y después tienen que colocar un cuadro de texto o de edición. Lo tienen que definir en los parámetros del origen de control, diciéndole igual cuenta, abre paréntesis, abre corchete, anotan el ID PERSEL, cierra corchete, cierra paréntesis, y bueno, si quieren toman esa información, la copian así tal como está y la meten para el FMCS Persona CL7. Son cuestiones de tarea de formato que pues se demoran de pronto un término de 15 minutos, pienso yo. Entonces le hacen todo ese detalle y ya queda listo. Luego lo guardan y ya quedó conectado en el FMCS Persona CL1. Cuando ya lo está, pues ahora mire lo que viene a pasar. Vamos a guardar acá y vamos a decirle acá cerrar. Entonces ya tenemos acá conectado eso. Entonces se nos fueron prácticamente para el proceso de los formularios. Como consulta se fueron prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para los formularios se fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 formularios. 8 consultas, 8 formularios. ¿Listo? O sea que en total, ¿cuántos elementos hicimos? 16. 16 objetos hicimos. Bueno, entonces ahora vamos a salir de acá y vamos a cargar a Web Project nuevamente. Entonces acá en donde dice quiero realizar una labor, vamos aquí a buscar a Jiménez Carlos, le damos un enter, le decimos 1, 2, 3, enter, luego otro enter, entonces vamos a personas, nos vamos aquí a consultar, nos vamos aquí a clientes, entonces aquí en clientes, cuando vamos a tomar la fecha de alta, ¿sí? Entonces ya dese cuenta que quedó cargado o enfocado el control de fecha inicial, entonces ahí simplemente vamos a escribir los datos correspondientes. Entonces vamos a sacar lo que está del día 15 de febrero del 2018 al 7 de marzo del 2018. Damos un enter y ahí nos aparece la información. 24, 24 de febrero. Perfecto. Nos dice aquí 2 en total. Bueno, y si fuera, por ejemplo, vamos a salir de acá y vamos a volver otra vez a entrar. Vamos a hacer la fecha del vínculo. Entonces, fecha del vínculo. Entonces le decimos del día 12 de febrero del 2018 al día 25, ¿sí? De febrero del 2018. Le damos un enter, pues ahí nos salen los dos del día 24. Es decir, esta es la fecha del vínculo, lo anterior era la fecha de alta. Y como lo aclaré en dos videos atrás o tres atrás, la fecha de alta como la fecha de vinculación son siempre diferentes, ¿no? Porque la fecha de vinculación es el tiempo en que yo empecé operaciones comerciales con la persona a través de la veterinaria. Y la fecha de alta es el tiempo en que yo registré el dato en el sistema, ¿no? Porque si yo para ese entonces todavía no tenía sistema, ¿sí? Ahí funciona la fecha de vínculo. Pero como ya tengo el sistema, entonces va a funcionar la fecha de alta y la fecha de vínculo. Entonces, lo importante es que ustedes no se confundan en cuanto a la fecha de alta y la fecha de vínculo y el entender el principio que maneja cada una de esas dos situaciones. Punto. Bueno, mis amigos, entonces con esto creo que ya completamos el proceso del cliente. Muy interesante, por cierto. Espero que haya alimentado a sus conocimientos, a su ser bastante esta ilustración. Entonces, para la próxima tarea nos va a quedar hacer lo de los proveedores y después lo de los vendedores. Bueno, vamos ahí poquito a poco con esa parte. Dese cuenta que siempre la consulta no es tampoco cualquier cosa. La consulta siempre van a haber muchas cosas que hacer en la consulta. Por eso es que a veces un software puede costar tanto dinero porque tal vez de pronto donde más se le echa mano es en la consulta. ¿Bien? Ok, entonces les recuerdo que así como ustedes van agregando la información, no se les olvide meter esto en el proceso, en la bitácora, pues hay que ir alimentándola, ¿no? Porque por ahora, pues en el proceso, todos esos elementos que hemos construido desde que empecé con la parte de la consulta no se ha alimentado. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Para llevar un control de cuántos objetos llevamos al momento en nuestro vet project de este proyecto veterinario. Bien, termino este video y cerrando acá, les doy las gracias por los comentarios que me puedan aportar. Les doy las gracias
por los likes que me puedan aportar, les doy las gracias por la suscripción que me puedan aportar, les doy las gracias por la referencia que puedan ustedes hacer de mi canal de YouTube a otras personas en cualquier parte del mundo, en su ciudad donde estén ubicados, en su comunidad, en su zona, en su colonia, donde se encuentren ustedes ubicados. Créanme que el hablar, el difundir el nombre de InfoYayatec es algo tan muy interesante que les va a ayudar harto a todas esas personas que están en este momento buscando afanosamente un canal donde usted pueda aprender mucho sobre este tema. Recordemos que hay sitios como algunas partes de España donde esto no se maneja mucho. Hay cualquier cantidad de sitios en el Perú donde esto no se maneja. Hay cualquier cantidad de sitios en el México donde esto no se maneja. Y si usted lo sabe manejar, usted empieza a crear su propio reino, empieza a crear su propio terreno, su propio patrimonio, porque recuerden que el patrimonio no es solamente el dinero, el patrimonio también es el conocimiento. Y si les digo, ustedes son ahora en este momento bastante ricos en su conocimiento, no tanto en el dinero, pero sí en su conocimiento, porque el hecho de tenerlo en su cabeza le ayudará mucho para que usted pueda sortear todas las adversidades que en la vida se le presenten a usted. Y con esto, créame que usted se empieza a poner tareas, por ejemplo, para hacer software en diferentes empresas, en su sitio donde usted esté. Usted puede ganar mucho dinero con esto. Si usted aún no ha encontrado cómo ganar dinero con esto, bueno, yo lo invito a que me pregunte a través del correo electrónico cómo lo hago yo. ¿Listo? Y yo con gusto le estaré dando a usted respuestas. Otro punto, aprovecho con este video para invitarlos a los propietarios, a los funcionarios, a los administradores que se encuentren en este momento con esas ganas de querer encontrar un talento humano que sea completamente experto en la materia del Access. Aquí estoy disponible para poderles prestar mis servicios de orientación, de asistencia, de asesoría, permitirles crear, o sea, tengo muchas cosas para hacer. Puedo crear, puedo desarrollar, puedo planificar, puedo mejorar. Bueno, infinidad de cosas podría yo hacer porque soy una persona altamente diversificante. Y creo que pues no queda más. Los servicios en cuanto a su costo, los transmito toda esa información por correo electrónico. Basta con que usted se meta en el web docencial de www.infoyayate.ga, me escribe allá, me pone su nombre completo, el correo electrónico, de qué país es, cuál motivo le llama la atención apuntar para inclinarse a querer tener un contacto o un vínculo comercial con mi persona. Entonces, usted simplemente es quien toma la última decisión en este punto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.